do a lot of talking. Got a Batmobile, I'm driving. I don't do a lot of walking. Pinky ring shining with that new chain. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente al blog. Andamos levantados un poco temprano. ¿Son las 6 de la mañana? Un poco son las 6, son como las 7 y media. Ok. Yo siento como que fueran las 6. Vamos a parar por café. Marisa, ¿por qué siempre te sentas del lado donde voy a grabar? I don't know, man. Siempre me tengo que estar escondiéndome. Thank you. Look, say hello. Knock, knock. Van a pensar que estoy loco, gente, pero voy a comprar un lente para mi cámara. ¿Qué pensás, Liana? Muy buena idea, porque si nos vamos a ver más delgados. Tal vez no nos veamos más delgadas, pero no, ven el cómo se ve. Ahora tengo el brazo estirado. Ya van a ver cuando cambiemos de lente qué tan amplio se va a ver. Ok, gente, estamos aquí adentro de la tienda. Estamos esperando que nos consigan el lente. Ya ahorita van a ver la diferencia. Pinky ring shining with the new chain. Spin through the city, man, you know the rest. Ok, gente, se ve ya el nuevo lente. Estoy a la misma distancia, no estoy ni más cerca ni más lejos. Y se ve el mundo alrededor mío. Bueno, aquí está un poquito más cerca y todavía el lente todavía le falta mucho más para estar cerca. Sí está cerca, casi a lo que teníamos antes, mira. Casi como estaba antes, es lo más, pero lo más abierto. Ah, sí. Hoy sí, gente, estamos, sí, porque va a estar pesando menos la cámara. ¿Cuándo? ¿Qué onda, mi gente? Hoy sí, qué lindura, qué lindura. La definición tal vez del otro lente, o sea, obviamente no lo van a notar por la compresión de YouTube, es mucho mejor. Pero el lente que andaba puesto valía $1,000, solo el lente. Entonces yo andaba preocupado de quebrarlo, andaba súper preocupado. Este lente anda aproximadamente en alrededor de $250, $280, depende de dónde lo compren. Garantía, porque ya sé que este lente, más que eventualmente lo voy a quebrar. Porque no, porque andar blogueando todos los días con un lente, ¿sabes qué? Se te puede caer. Se puede caer. El espacio que tenés alrededor. Es que tenés espacio y mira qué tan cerca está. Este Oscar le apasiona todo. Venimos a dejar unas cosas y a recoger mi computadora, porque ya era hora. Vamos ahorita a llevarnos la computadora. Tengo que editar el blog de ayer. Entonces, quiero ver que no me olvide nada. Ok, gente, hoy sí, traigo la mochila, tengo la computadora, ya estamos listos. Tengo mi cámara secundaria, porque no hay que olvidar nunca la cámara secundaria. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí ya blogueando con la nuevo lente. Me parece súper bien. Estoy parado súper cerca. Hasta lo puedo acomodar. Ahí está. Estamos en la casa de mi suegra hoy. Venimos a comer. Sopita de frijol. Chopita de frijol. He tratado de estar blogueando, pero anda una máquina ahí que no me deja. Creo que ya fue. Ok. So, súper bien aquí. Un poco descansando. Voy a editar ahorita el blog de ayer. Ando un poco atrasado. Con esa nueva compra de cámara y todo, creo que me voy a poner el propósito de bloguear 100 días sin parar. Ese es mi propósito ahorita. Si podemos, obviamente, después de los 100 días vamos a ver cómo nos va. Pero 100 días. Ahorita les estoy prometiendo esto. Manténganme, digamos, tuiteenlo con el hashtag que le pongo aquí siempre. Está cayendo la cámara. Está cayendo. Por mis redes sociales, presionenme por mis redes sociales de que hagamos esto de 100 días. 100 días blog. Así, vayan ahorita con el hashtag de The López Family Vlog, el hashtag por Twitter, tuiteanlo. Acaba de venir mi cuñado. Look. ¿Viste el vlog? Te mandé el link. Sí, lo vi ahí, está grabando bien la cámara. Ven acá. Liliana ha comprado unos chocolates para la Navidad. Son buenísimos, dice Oscar. Bueno, ya los probé, no son buenos. Súper buenos. Bueno, ya. Habla. ¿Qué onda, gente? Pues ahora no hemos hecho casi nada, la verdad. Fue un lunes, casi siempre lo agarramos así como para hacer Oscar hacer reporte del restaurante y cosas así. Entonces ahora tampoco hicimos nada como ayer. Pero vamos a hacer el tour de la casa para que medio conozcan por dónde caminamos y por dónde hacemos todo. Ahorita les vamos a mostrar lo que es la casa, nuestra nueva casa, donde nos acaban de pasar. Pero para algunos va a ser la nueva casa. Para todo.
Para algunas personas van a ser la misma casa, porque nunca vieron los otros vlogs. Pero la gente que sí, que es la mayoría, muchas gracias, va a ser como, oh, la nueva casa. Empecemos ya. No creo que se vea muy bien porque ya es de noche, pero miren, nuestros vecinos se han arreglado muy bonito. Hemos empezado nosotros, tenemos luces aquí y allá. Pero entremos a la casa, hasta la puerta. So, aquí es la entrada de la casa. Liliana decoró, ya mucha gente ya vio en el blog, hace un par de blogs atrás, nuestro árbol, nuestro sillón, todo bien. No, todavía nos falta, ¿qué nos falta, Liliana? La mesa. La mesa de comedor nos hace falta. Ajá, cuando comemos, comemos acá. En la barra. Lo bueno es que tenemos barra y hemos tenido un par de sillas para comer. Normalmente evitamos comer aquí en la casa porque no tenemos dónde comer. Pero aquí está nuestra cocina. Súper limpia porque nunca cocinamos un Starbucks. Que Eliana tal vez no se ha acabado como siempre. Lo venía a calentar. Y no, nada más. Baño de la visita. Y aquí están las cosas de la Paris cuando nos vamos. Aquí las dejamos encerradas porque si no hace desastre. Este es el baño de visita. Muy bonito. Pero no decís que yo pinté todo. Liliana pintó todo. Yo hice todo. So, el pintado verde de aquí. El pintado de la cocina. Creo que se ve blanco, pero en realidad es como un gris claro. Y el gris oscuro fue también idea de Liliana. Toda la decoración de los sillones. Porque si se notan, son dos tonos. Beige y gris. Está loca. Nuestra lavandería. Donde lavamos nuestra ropilla. Aquí una ropa que todavía no hemos subido a los cuartos. Está limpio. Aquí están los vehículos, falta el BM, que no sé dónde está. Creo que está estacionado allá afuera. Y aquí un puño de cosas. Seguimos hacia adentro. Harris. Sí, hola. Hola a todos. Vamos subiendo. Vamos a ver. Todo esto fue pintado por Liliana, porque ella quiere que todo el mundo sepa que ella pintó. Entonces, acá la salita de los niños. ¡Ayuda! Es la sala de los niños, tenemos para que no se vayan a caer. Aquí tienen ellos su propia televisión, para que ellos se entretengan. Así nos dejan a los adultos disfrutar. Hello. Disfrutar un poco sus artes por la parte de arriba. ¿Quieres ver tu osito? ¡Tu osito! Entrando al cuarto que de pasa la magia. Aquí está nuestra habitación. Compramos nueva cama hace poco, entonces todo lo van a ver diferente a lo que teníamos antes en nuestra otra casa. Nuestros muebles, televisión. Aquí tengo un cambio para el restaurante, no crean que son billetadas, todos son de a uno. Para cuando se acabe el cambio ya tengo listo y no tengo que correr al banco como que soy loco. Y este es cuando vive con churrios. ¿Tus días churrioso? Días churrioso. Todos los reportes del restaurante, que estoy atrasado como una semana y media. Estación de maquillaje de Liliana. Donde mantiene ella todo su maquillaje. Tiene varias, pero esta es donde mantiene la mayoría de cosas. Y en sus gavetas. ¿Cuándo sacaste en tu examen? 100%, muy bien. Mira, Claudia. Y aquí se maquilla Liliana. Entonces, enseñales tú la parita. Esto es lo más bonito. Es de tacto. Nuestro baño. Y nos bañamos. Este es el lavamanos. Este es de mi lado. Este es mi lado y este es del lado de ella. Este es el lado de Liliana y este es el lado de ella donde tira todas sus cosas que no le... Entonces aquí tira la ropa, aquí tira todo. Ahorita está vacío porque Dios es grande. El lugar favorito de Oscar. El baño. Ya voy a encender la luz. No sé qué onda con estas luces que... Como te levantas de noche. Como que empieza de... Yo había pensado bien para eso, cuando te levantas de noche que no te dé el brillón en la cara. Tiene lógica. Aquí donde guardamos esta ropa está bastante desordenada. Como digo, solo tenemos 3 meses y como que todavía no nos situamos con todas las cosas y zapatos. Algunas personas que me siguen en Instagram van a saber que soy muy fanático a los zapatos. La mayoría de ellas también lo guardo en sus propias cajas. Creo que uno de los pares más interesantes que voy a tener va a ser este. Este par de zapatos es los primeros zapatos que Jordan, los primeros Jordan con los colores. O sea, no son los de él, obviamente, pero los sacaron de vuelta y los mantengo nuevecitos. Pero hasta ahorita nunca me los he puesto. Tal vez algún día suben mucho de valor, pero son los colores originales de Jordan. Entonces, no sé.
Son de los muy pocos que no ocupo. Soy una persona que me gustan los zapatos, pero me gusta ocuparlos. Porque tengo muchos amigos que tienen zapatos y no los ocupo. Y ojalá que no vean este video, porque vamos a ver que estoy hablando de ellos. Entonces, esos son mis zapatos. Más ropa de Liliana. Una sección aquí de otros zapatos. Más zapatos y wifi. Está el wifi de la casa. Y mis gorras. Oh, yes. Mis gorras. Cada vez que no me quiera peinar, me van a ver en gorras. Van a ver muchas gorras en el blog. Seguimos caminando bajo el pasillo. El baño de los niños. Hola, Lía Claudia. Con niña Claudia ahorita. Liliana también pintó acá adentro. Gracias. Y lo decoró de tortugas ninjas. Este es el cuarto de Tiffany. Es un camarote, pero no hay cama abajo. Tiene como un área de estudio y aquí viene a hacer ella sus tareas con su lamparita. Entonces puede estudiar, tiene un pequeño como cosas para guardar sus, las cosas con las que colorea. Allá es como un pequeño edredón, su regalo de su cumpleaños porque le encantan las tortugas, como vieron en el baño. Entonces aquí tiene su Leonardo y arriba está su cama que no se ve. Y la ropita, aquí comparten los niños, entonces va a haber ropa de los dos. Creo que hay ropa de Dylan. Y nos vamos un par de gavetas más abajo para ver ropa de Tiffany. Los calzones de la Tiffany. Y la última parte es mi desmadre, como le dice Liliana. Aquí está lo que es bastantes cosas. Mucha gente. Bueno, pero esto, todo este desorden de ustedes. ¿Por qué me critican a mí? Pero sí, ya tengo dos pares de zapatos que no creo que se vean. So, esta es mi área de editado. Normalmente iPad, dos cámaras, a la que ando blogueando, mi 5D que les dije. Tengo una Canon 5D, oh yeah, súper bien. Esta es la T4i que les había platicado que me habían prestado. So, ya la tengo que regresar, ya le prometí que la voy a regresar a mi cuñado. Mi iMac 2009 está súper vieja, pero le cambiamos el disco duro con un amigo mío y quedó Álvaro. Y de ahí mis teclados, celular, no sé qué es, celular, mis cámaras extra, batería, cambio y lentes, audífonos y bastantes cosas. O mesmo dia vai nascer e com ele a ânsia de novo que no ven. Y eso ha sido todo por el tour, gente. O sea, un poquito. La casa es un poco pequeña en el sentido de que, como comparado para todos los cuartos que tiene, siento que está un poco pequeña, pero es exactamente para nosotros, perfecta. No tiene cuartos adicionales, no tiene baños adicionales que no ocupamos, todo lo ocupamos hasta el último pie cuadrado de la está casa. Eso para nosotros. Ya después Dylan ya puede dormir solito, pero ahorita los dos duermen juntos. Si no duermen juntos, se levantan y así como, ¿dónde está Dylan? O ¿dónde se...? No, a Dylan no le importa cuando Tiffany no está. Ojalá que les haya gustado el tour de la casa. Nos vamos hoy, ya realmente no creo que hagamos mayor cosa. Gracias por estar siguiéndonos en los blogs. Sigan comentando por la parte de abajo. Todo el mundo nos está regalando muchos likes, entonces muchas gracias. Pero sí quisiera ver mucho más comentarios, entonces críticas constructivas son totalmente aceptables y cosas así, o cosas, dudas que tengan. Mucha gente tiene muchas dudas allá afuera y una de esas fue ver la nueva casa. Nos vemos mañana, gente, cuídense, tengan un muy bonito día. Y una cosa que quiero resolver al final de todo este día es, mucha gente nos está diciendo que los vlogs los hagamos largos. Tratamos de bloguear lo más posible para hacer los vlogs lo más largo posible, pero obviamente en el momento que yo edito borro muchas cosas que hicieran el vlog monótono. Yo creo que todos tenemos una capacidad de ver por 5 minutos un video que ver uno de 15. Entonces también a ustedes les conviene que sean así un poquito más comprimidos los videos, porque siento que logran ver el video y no tienen que sentarse por partes. Este vlog dura 28 minutos y tengo que verlo en 3 partes. Say bye. Bye, bye. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Vamos a leer un libro? Yeah. Okay.